He looked straight ahead, not at me, but oh, tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes a walking in. Nah, jamás de joder, otra vez me vino la factura del teléfono con este servicio de llamadas al exterior que yo no pedí. Hace dos meses que estoy pidiendo que me lo saquen de la factura. A ver si tengo suerte. Hola. Usted está comunicado con la 0800 de Teleconcha. A la mierda. Para su mejor atención, a continuación, disque el número telefónico por el que llama. Y para finalizar, presione la tecla numeral. 4222-0034, numeral. Su número telefónico es... 4-3-0-6-5-4-9-0. No, qué mierda más. Si es correcto, presione 1. Si no es correcto, presione 2. Dale, gallega. Hola. Usted está con el 0800 de Teleconcha. Dale, Teleconcha. Con su mejor atención a continuación, disque el número telefónico por el que llama. Y para finalizar, presione la tecla numeral. 4222-0034, numeral. Su número telefónico es... 7-3-0-8-6-5-0-0. ¿Cuántos números tiene el teléfono? 1-7. Cualquier cosa. 4-3. Si es correcto, presione 1. No. Si no es correcto, presione 2. No. Hola. Usted está comunicado con el 0800 Teleconcha. ¡Teleconcha! Para su mejor atención, a continuación, disque el número telefónico por el que llama. Y para finalizar, presione la tecla... ¡Numeral! 4222-0034. Su número telefónico es... 4-2-2-2-0-0-3. ¡Vamos! Si es correcto, sí. Presione 1. Si no es correcto, presione 2. Buenas tardes, mi nombre es Manolo, ¿en qué puedo ayudarle? Hola Manolo, mira, te llamo por un tema de facturación de un servicio... Un momento, si es tan amable, dígame el número de telefónico por el cual llama. Me lo acaban de pedir, 4222-0034. Usted llama por el teléfono que está a nombre de Graciela Pombo, ¿verdad? Exactamente, esa es la titular. ¿Usted es el titular? No, evidentemente que no, pero bueno, si a vos te parece... Si es tan amable, su dirección, por favor. Sarmiento 3344. ¿Entre qué calles? Otra vez, siempre pregunta las calles. ¿Para qué quieren saber las calles? No me acuerdo entre qué calles vivo. ¿Qué me buscas en el Google Earth? Le pido que mantengamos el mínimo respeto mutuo en esta conversación. Estoy cumpliendo con la política de la empresa. ¿Cómo? Una mierda la política de tu empresa, me parece. Aguardo un segundo. No te puedo creer. Hola. Hola. Aguardo un segundo. Disculpe la demora, Graciela. No me llamo Graciela. ¿Cuál es el motivo de su llamada? Mira, tengo un problema con una facturación de un servicio de llamada a larga distancia. Aguardo un segundo, que lo transfiero con el sector de reclamos. En Teleconcha estamos trabajando para usted. Si desea escuchar la oferta espectacular del servicio de llamadas de la distancia, presione 1. ¿Y? Si no lo desea, presione 2. Esta. Bienvenido al servicio de llamadas de larga distancia de Teleconcha. ¡Dije que no! Una promoción única. ¡Dije que no! Por solo 340 euros al mes, usted gozará de 50 minutos de llamadas libres a cualquier parte del mundo. Y como obsequio especial, la colección completa de discos de Isabel Pantoja. Si está convencido de adquirir nuestro servicio, presione 1. Si no desea adquirir el servicio, presione 2. Gracias por adquirir nuestra promoción. ¡Dije que no quería! Disfrutar del servicio de llamadas de larga distancia de Teleconcha.
Hola, mi nombre es Ivana, ¿en qué puedo ayudarle? Hola Ivana, mira, tengo un problema con la facturación de un servicio que no pedí y que me están encajando a la fuerza y quizá... Aguarde un segundo, por favor. ¿Vos te estás riendo, Vallega? Disculpe la demora, señora. Acá me figura que usted ha hecho varios reclamos en estos últimos días. Sí, la misma cantidad de reclamos que tu empresa hizo cagadas, así que me gustaría... Aguarde un segundo, señor. ¿Vos te estás riendo? Argentinos gilipollas. ¿Vos te estás riendo, gallega hija de puta? ¡Contestame! ¡Gallega hija de puta, habla! Hola, usted está comunicado con el 0800 de Teleconcha. Para su mejor atención, a continuación dice el número telefónico por el que llama. Y para finalizar, presione la tecla numeral. 4-2-2-0-0-3-4. Su número telefónico es 4-3-0-6-5-4-9-0. Si es correcto, presione 1. Si no es correcto, presione 2.